Señor licenciado Fausto Vallejo Figueroa, gobernador del estado de Michoacán. Señor diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, presidente del Congreso. Señor magistrado Alejandro González Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. General Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina. Señor Mario Reyes Tavera, presidente municipal de Tiquicheo. Generales, jefes, oficiales y tropa de este 25º Regimiento de Caballería Motorizado, señoras y señores invitados, señoras y señores. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, me es muy satisfactorio el estar hoy aquí, en Tiquicheo, Michoacán, para esta ceremonia con la que hago entrega del estandarte del 25º Regimiento de Caballería Motorizado y la inauguración de sus nuevas instalaciones. La entrada en operaciones de este nuevo cuartel militar se da en un momento en el que Michoacán, y en particular esta, su tierra caliente, y la nación, enfrentan un grave desafío. El desafío de la inseguridad y la amenaza de los criminales sobre nuestras familias y nuestra sociedad. Se trata, como sabemos, de un mal que se ha gestado a lo largo de décadas y que hoy está mostrando su verdadero rostro de maldad. Está mostrando su rostro de lo que es, de una violencia que lastima, de una violencia irracional, absurda, inhumana, que por supuesto amenaza a los mexicanos. Aquí en mi propia tierra, en Michoacán, desafortunadamente, se ha visto con especial crueldad la acción de los criminales. Las michoacanas y los michoacanos, lo mismo que nuestros hermanos vecinos guerrerenses, han sufrido en carne propia delitos muy dolorosos, como el secuestro, el robo, la extorsión y la constante amenaza sobre su vida cotidiana por parte de los delincuentes que merodean en esta región. El gobierno federal no podía permanecer impasible ante esta situación. La obligación constitucional, ética, política y moral de todo gobernante es actuar para defender a la población. Esa es nuestra primerísima obligación. La defensa de las familias es la principal responsabilidad del gobierno, no solo del federal, de todos los gobiernos, del estatal, del municipal, y así lo asumimos en el gobierno de la República. Y por eso, precisamente, iniciamos, entre otros, el operativo Michoacán, con el objetivo establecido para las fuerzas federales de respaldar la acción y la autoridad de los gobiernos locales y proteger a las familias michoacanas de la acción de la delincuencia. Con el trabajo de todos y cada uno de ustedes, hemos ido devolviendo poco a poco la tranquilidad a comunidades que se habían visto severamente afectadas por la acción de los criminales. No obstante, tenemos plena conciencia de lo muchísimo que falta por hacer y de la lista de pendientes en la tarea que nos encaminará a restituir plenamente la seguridad a las familias. No es una tarea fácil y lo sabemos muy bien, pero vivir en paz y vivir en tranquilidad no solo es un objetivo posible, es un objetivo irrenunciable. Queremos que nuestros niños puedan volver a jugar libremente en las calles, que puedan ir con tranquilidad a su escuela, que la gente honesta pueda ir a su trabajo honrado, a su parcela, a su fábrica, a su comercio, sin estar con la preocupación cotidiana de si ese día podrá volver a ver a los suyos o si tiene que entregar parte o todo
de lo que con tanto trabajo obtiene a los criminales. Hoy, con la puesta en marcha de este nuevo cuartel móvil del 25º Regimiento de Caballería Motorizada, estamos acercando aún más el apoyo del glorioso Ejército Mexicano a las familias michoacanas y respaldando también la acción que en la entidad vecina realiza también el Ejército en favor de los guerrerenses. Sabemos por tradición que los regimientos de caballería son una evolución de aquellos que durante siglos utilizaron precisamente caballos para realizar sus labores y tener éxito en sus misiones. Conservan el nombre, sin embargo, hoy utilizan vehículos automotores para realizar sus desplazamientos, con lo que tienen una mayor capacidad de movilidad para llegar a los lugares y regiones donde son requeridos y tienen también mucho mayor poder de combate. En el regimiento que hoy entra en operaciones, estarán sirviendo casi 600 elementos de manera permanente, más los que de manera agregada disponga el alto mando militar para la eficacia de las operaciones. Tendrán a su disposición, para realizar funciones de reconocimiento y seguridad, casi 60 vehículos, entre camiones, camionetas, automóviles, especialmente acondicionados, con lo cual podrán desplazarse en muy corto tiempo a donde sean requeridos. Además, las instalaciones que hoy inauguramos cuentan con todo lo necesario para acomodar a los elementos que estarán prestando sus servicios en la zona, así como con plataformas de vigilancia y sistemas de telecomunicaciones para garantizar su seguridad. Con la presencia de este regimiento en Michoacán, estamos diciéndole a las y a los michoacanos que no están solos, que el gobierno federal, a través de las Fuerzas Armadas, está aquí para proteger a sus familias. El fortalecimiento de las Fuerzas Federales, la creación de nuevos cuarteles, este, por supuesto, nuevo batallón, se encuadra en los ejes de la estrategia por la seguridad que hemos emprendido los mexicanos. Señaladamente en el primero, en el de combatir frontalmente a los criminales con la fuerza del Estado, representada precisamente por la insuperable e imbatible fuerza del Ejército Mexicano. Pero este eje, el primero de la estrategia, no es el único y quizá no es el determinante. El segundo eje, el de la depuración y el fortalecimiento institucional de los órganos encargados de seguridad y justicia, es fundamental, y lo mismo el tercero, el fortalecimiento del tejido social a través de la difusión de valores entre los jóvenes y la creación de oportunidades de educación, trabajo, salud y esparcimiento en la población civil. El Ejército Mexicano realiza con eficacia su tarea encomendada precisamente de defender a la población y de combatir a los criminales. Sin embargo, este esfuerzo tiene que ser necesariamente acompañado de acciones tendientes, por un lado, al eje 2 de la estrategia, al fortalecimiento de las instituciones, concretamente a la depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos y ministeriales del orden civil, y a la creación de oportunidades que permitan restituir el tejido social dañado. Esta tarea se vuelve urgente a la luz de las circunstancias que está enfrentando la misión encomendada a los soldados mexicanos. Por eso es tan importante cumplimentar las responsabilidades de todos en todos los ámbitos de la estrategia. Una muestra de la importancia de avanzar integralmente en todas las áreas y no solo en el combate a la criminalidad, mediante el apoyo invaluable de las Fuerzas Armadas, es lo ocurrido precisamente en esta región y hace apenas unos días.
El pasado día 19, antier, elementos del ejército mexicano detuvieron y capturaron infragante al mismo director de seguridad pública de la vecina e importante municipalidad de Huetamo, Michoacán, quien tenía en su posesión drogas, armas de uso exclusivo del ejército y propaganda alusiva a un grupo criminal que opera en la región. De ahí que respetuosamente urja yo a las autoridades estatales y municipales a darle cabal cumplimiento a lo que establece la Ley de Seguridad Pública y otros ordenamientos para depurar sin dilación las fuerzas policíacas para que estemos todos seguros de que éstas defienden a la ciudadanía y no a los criminales. Si no se realiza plenamente esta tarea, de poco servirá el valeroso y decidido apoyo de las Fuerzas Armadas de México. Todos debemos asumir esta responsabilidad, sea esta labor. Soldados del 25º Regimiento de Caballería Motorizada, hoy ustedes reciben el estandarte que habrán de servir, de honrar y de defender. Un estandarte, nuestra bandera nacional, que lleva precisamente el nombre de su regimiento y que representa los más nobles valores que siempre han caracterizado al soldado mexicano: el valor, el patriotismo y la lealtad a México y a las instituciones. Reciben este estandarte en tiempos de prueba, en la que la patria reclama a las y a los mejores de sus hijos su servicio. Tiempos en los que todo servidor público debe poner no solo lo que es, sino lo mejor de sus talentos y virtudes al servicio de los mexicanos, particularmente quienes tienen el honor de servir en las armas de México, para que hagan uso de su temple, de su talento, de su fortaleza y de su heroísmo y del corazón que siempre los han animado. Aquí se lucha por México, por la seguridad interior del país, que es precisamente misión encomendada a las Fuerzas Armadas. Aquí se lucha en apoyo a las autoridades civiles, en cumplimiento de su responsabilidad de investigar, perseguir y castigar los delitos. Aquí se lucha para que en Michoacán y en México haya en el futuro precisamente la paz y la tranquilidad que anhelamos, la tranquila convivencia en el orden que solo puede ser fruto del cumplimiento de la ley por parte de las autoridades y por parte de los gobernados. Sé muy bien que la misión no es fácil, pero sépanlo que en el gobierno de la República estaremos atentos a respaldar su labor, a buscar en la medida de las posibilidades nacionales el dotarles del mejor instrumental y de los mejores equipos, el velar por sus familias, el garantizar la educación y la formación de sus hijos en donde quieran ellos desarrollar su vocación educativa. Sé bien que en el cumplimiento del deber les toca pasar largas horas marchando al rayo del sol o montando guardia en la inclemencia del frío. Pero sé también que son largos los días, las jornadas lejos del hogar. Pero sé muy bien también que este esfuerzo que realizan es el esfuerzo que la patria demanda para defender la libertad, la seguridad y la dignidad de las familias mexicanas, y que en la defensa de México ustedes contribuyen poderosa y decisivamente a construir la nación más segura, justa, próspera, que todos anhelamos y donde habrán de convivir y disfrutar de ella también los hijos suyos. Por ello, soldados de México, les expreso mi profundo agradecimiento y el de todos los mexicanos. Sé que la historia habrá de juzgarlos y recordarlos como lo que son: héroes
que en un momento de desafío mayor, al llamado de la patria, dieron un paso al frente y dijeron presente. Ustedes, como todos los soldados de México, están actuando con valor y heroísmo en contra de criminales, haciéndolo ustedes en cumplimiento del deber. Es importante que recordemos aquí a todos los compañeros que en ese cumplimiento han caído, que velemos desde luego por sus viudas y por sus hijos, como lo estamos haciendo, pero también que lo recordemos con honor y con admiración, y que en su nombre seamos capaces de hacer que su esfuerzo no solo no sea en vano, sino fructifique precisamente en la nueva patria que anhelamos. En memoria de ellos, quiero pedirles a todos que guardemos un minuto de silencio. Muchas gracias. Sé que la presencia de este regimiento en la tierra caliente de Michoacán habrá de cambiar para bien de los mexicanos la correlación de fuerzas y la presencia de las fuerzas del orden, haciendo retroceder a las fuerzas de la criminalidad. Es fundamental que la sociedad mexicana no solo reconozca este esfuerzo, sino que las autoridades instituidas provean a las Fuerzas Armadas del marco que permita su necesaria eficacia. Es preciso y justo que los soldados de México, que los marinos, cuenten con una ley que regule debidamente su participación en este esfuerzo, que lo sabemos bien, es en beneficio de todos los mexicanos. De ahí que hago nuevamente un respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que con responsabilidad y en correspondencia justa al valor con el que nuestros soldados y marinos arriesgan todos los días su vida, debatan, discutan y finalmente aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Nacional para fortalecer e incrementar la certeza jurídica de su acción, y se establezca para cada autoridad del orden civil la responsabilidad que corresponde. Nuestras Fuerzas Armadas con ella podrán seguir actuando contra la delincuencia donde quiera que sean necesitados, y seguirán haciéndolo, como ha sido hasta ahora, con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos. Encomiendo y ordeno a ustedes, soldados de México, que actúen siempre e invariablemente respetando tales garantías, considerando a la dignidad de la persona y a los derechos consagrados en nuestra Constitución para ellas en cada una de sus acciones. Generales, jefes, oficiales y tropa del Ejército Mexicano de este nuevo regimiento, ustedes encabezan, quizá son la vanguardia del esfuerzo más importante que México haya librado en muchos años para garantizar su futuro en términos del Estado de Derecho. Lo hacen además con valor y determinación, enfrentando y sometiendo a quienes amenazan la convivencia social. El esfuerzo que ustedes hacen es el primer paso para construir el México de leyes al que aspiramos. Los mexicanos, y en lo particular ahora los michoacanos en esta región,
pueden tener la confianza de que no nos detendremos en el combate a los delincuentes, ni descansaremos hasta ver nuevamente nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras plazas y caminos plenamente seguros y en manos de ciudadanos y no de delincuentes. Pueden tener esa confianza, y no solo eso, porque la estrategia que hemos implementado por la seguridad implica, como he dicho, fortalecer a la brevedad las instituciones del país y reconstruir el tejido social. Por ello, continuaremos en el ámbito federal depurando y profesionalizando a las instituciones del orden federal. Por eso exhortamos y apoyamos a las autoridades locales para que hagan lo propio con sus estructuras policiales y de administración de justicia. Necesitamos contar con cuerpos civiles preparados para enfrentar efectivamente el reto de la seguridad, de manera que nuestras Fuerzas Armadas puedan verdaderamente abocarse a su capacidad supletoria y subsidiaria de las autoridades civiles. El día en que haya en cada una de las 32 entidades de la República cuerpos de policía profesionales, honestos y confiables, habremos dado el paso fundamental en la victoria en la lucha por la seguridad. Y seguiremos reconstruyendo el tejido social, con más universidades y escuelas, con oportunidades de desarrollo, con empleo e inversión para los mexicanos, porque sabemos que las comunidades fuertes y cohesionadas, donde el tejido social que une a las familias y a las comunidades es fuerte, ahí no hay paso para la delincuencia. Hoy, con este nuevo regimiento y su cuartel, estamos también sembrando una semilla de un México más seguro, más justo y más próspero. Un México que todos anhelamos. Nos toca ver que esa semilla pueda germinar y, como plántula, pueda ser puesta en los campos de México asolados por la delincuencia. Cuidar que esa planta crezca para que el día de mañana sea un frondoso árbol que cubra con su sombra protectora a las familias mexicanas. A ustedes, miembros del Ejército Mexicano, que son parte fundamental de la construcción de ese México mejor, les instruyo a que sigan adelante, a que honren su uniforme y su buen nombre, que es a final de cuentas lo más valioso que pueden legar a sus hijos, a que actúen como siempre lo han hecho, con honor, con gallardía, con disciplina, con lealtad y con dignidad, a que sigan luchando por la libertad de las familias de México. Y contarán siempre con el apoyo decidido de su comandante supremo y con el agradecimiento y la esperanza renovada del pueblo de México. Que sea precisamente la razón, la ley y la Constitución la que dé vigor, fortaleza y éxito en la misión a este nuevo 25º regimiento. Enhorabuena y muchas felicidades.